qué lindo, una vez más cocinando con Big Mama. Ya vamos a comenzar entonces a poder sazonar nuestro maji-maji, nuestro pescado. Este es un pescado bien sabroso, con mucha masa, no tiene espina, ¿ok? Así que es delicioso para los niños, para las personas mayores. A mí realmente el pescado con espina me da mucho miedo, pero bueno, me lo como también. En estos momentos le estamos haciendo, vamos a empezar a sazonar el pescado. Eso que ustedes están viendo ahí es un sazón que yo compro, que es sal de mar con ajo. Es muy rico para las carnes, muy rico para los pescados. Y le vamos a echar pimienta. Estos dos ingredientes, señores, son ingredientes que son al gusto. Si a ustedes les gusta un poquito más salado, o más picante, o menos picante, ustedes le van a echar acorde a como a ustedes les guste comerse sus carnes o sus pescados, ¿ok? Una vez que ya le echamos por la primera cara, le vamos a echar por el otro lado, haciendo la misma operación. Vamos a echarle la sal con ajo y vamos a echarle lo que es la pimienta, ¿ok? Y entonces vamos a empezar en un recipiente separado a preparar los otros ingredientes que son los que van ya a terminar de darle ese sabor sabroso de verdad a lo que es un pescado, señores. Ahora mismo vamos a coger y vamos a empezar echándole una cucharada de aceite. Sería de aceite, a mí me gusta mucho el aceite que no sea vegetal. En este caso me gusta el aceite español para darle ese gusto rico, ¿ok? Ese aceite español le vamos a echar media cucharadita de paprika. Le vamos a echar media cucharadita de comino. Le vamos a echar media cucharadita de orégano. Y una vez ya que tengamos el orégano, le vamos a echar dos cucharaditas de mostaza, que esto le va a dar un sabor increíble. La paprika lo que le va a dar es un lindo, como se puede decir, un lindo look, una cosa bien bonita porque le va a quedar bien tostadito, bien rojito, bien bonito, ¿ok? Y lo que es la mostaza para ese pescado le da un sabor estupendo. Una vez que ya removemos bien esto, vamos a tratar de buscar, porque se me olvidó buscar lo que es una brocha de silicón que yo tengo para tener la mano. Entonces vamos a tratar de conseguir esa brocha y vamos a empezar a lo que es sazonar por un lado y sazonarlo por el otro. ¿Ok? Como ustedes ven, con la brocha es mucho más fácil porque la brochita esa se penetra bien, bien en lo que es el pescado. ¿Ok? Denle bien por todos los laditos, por todo lo que es las caras de los dos lados, los filos, denle bien por todos los lados para que eso se penetre, ese sazón que acabamos de preparar se penetre bien en ese pescado. Y lo vamos a hacer de esa manera por el otro lado. Así que lo viramos. Y lo hacemos por la otra manera. Y volvemos también a sazonar la otra cara de lo que es el pescado. ¿Ok? Una vez que ya el pescado está ya sazonado por las dos caras, yo lo voy a dejar reposar 5 minutos, de 3 a 5 minutos, y después le vamos a echar el limón. Una vez que se le eche el limón, yo lo que hago es que también dejo que ese limón esté trabajando como de 2 a 3 minutos sobre ese pescado y esa salsa que se echó. Y entonces, después de haber preparado ya este pescado de esa manera, es cuando yo entonces lo paso por harina para que no se despegue el pescado y quede bien sabroso y bien crujiente, ¿ok? Vamos a ver ahora, como ustedes van a poder ver, que yo ahora voy a pasar estos pescados por esa harina. No hay que echarle mucha harina, no hay que dejarlo mucha harina, es solamente un pasadito por los dos lados y ya, ¿ok? Ya usted lo pasa por los dos lados, un poquito por un lado, un poquito por el otro, y lo que es embarrar realmente, lo que es embarrar un poquito lo que es el pescado. ¿Ve? En este caso yo no le di el tiempo de los 2 minutos, porque como quiero, no quiero que el video se haga muy largo, y entonces solamente lo que quiero es que ustedes más o menos aprendan a cómo se hace un pescado de esta manera. Queda muy sabroso, muy exquisito, realmente les voy a decir, queda crujiente, queda sumamente tostadito por fuera, bien cocinadito por dentro,
queda jugoso, ¿ok? La grasa que ustedes le van a poner para freírlo va a ser muy poca, porque acuérdense que el pescado ya yo le puse aceite. Entonces se le va a poner solamente un poquito de aceite a lo que es ese sartén o lo que es ese recipiente que ustedes van a usar, ¿ok? No se le va a echar mucho. Y la temperatura, muy importante, va a ser una temperatura baja, baja media, no más que eso, porque si no se le quema el pescado por fuera y no se cocina el pescado por dentro, ¿ok? Aquí, como ustedes ven, lo que hice fue un poquitico de aceite solamente, como le estoy diciendo, un poquitico de aceite. Vamos a dejar que ese aceite se caliente, y una vez que ese aceite esté caliente, entonces ya empezamos a cocinar nuestros pescados. El pescado realmente, en este caso, este tipo de pescado, como tiene mucha masa, se vamos a dejar desde 4 a 5 minutos por cada lado, pero siempre tenemos que estar mirándolo y virándolo, no se nos vaya a quemar, porque no, un pescado quemado no hay quien se lo coma, señores. Un pescado quemado, de verdad, sinceramente, no hay quien se lo come. El pescado tiene que ser solamente dorado por fuera y bien cocinadito por dentro, y que quede jugoso sobre todas las cosas, ¿ok? Aquí, como ustedes ven, vamos a empezar a hacer ya dos de ellos. Tenemos cinco piezas, ¿ok? Cuatro piezas grandecitas y una pieza pequeña. Y ahí vamos a estar mirándolo para poderlo virar sin que se nos queme, ¿ok? Muy importante eso. Miren ustedes como ya se está haciendo ya por un lado, ¿correcto? Y ya, en este caso, vamos a esperar 4 minutos o 5 por el otro, y se saca enseguida, inmediatamente, para que no se nos vaya a quemar, ¿ok? Este pescado lo vamos a acompañar, señores, con un arroz que hice de vegetales, con una buena ensalada, y para adornarlo le vamos a echar perejil por arriba. Esto le da una tonalidad y una cosa preciosa al plato, una presentación muy linda. Y aparte de eso, es que está sabroso. Es un pescado que se hace bien sabroso. Como ustedes, se le puede echar mucho limón ya después que se lo vayan a comer. Yo realmente no soy de echarle mucho limón a mi pescado, pero hay muchas personas que le gustan, y lógicamente tiene que tener su limón preparado ahí para poder comerse su pescado, ¿ok? Ya ahora vamos a empezar a servir. Vamos a ver, le vamos a hacer la presentación, señores. Miren cómo ha quedado ese pescado, pero ahora miren la presentación que le vamos a hacer. Una vez más, este es el plato finalizado. Miren qué bonito, con arroz amarillo de vegetales. Aquí, como ustedes ven, yo hice los otros días unas salsas. Esa salsa es salsa de ajo y salsa tártara. Esa salsa de ajo y esa salsa tártara sirve para poder combinar las ensaladas o echárselo al pescado. Miren cómo ustedes, cómo ha quedado ese pescado, todo bien crujiente, y ha quedado por dentro bien sabroso y suavecito. Señores, una vez más, gracias por seguirme, gracias por estar aquí, gracias por siempre darme like. Díganme de dónde me están mirando, y por favor, compartan mis videos, que los necesito. Y lo más importante, les mando muchas bendiciones a toda su familia, y nos vemos en el próximo video. Gracias.